Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles y comentarles que estoy muy contento, muy feliz porque personas y marcas se han sumado a este hermoso y bello proyecto que se llama Realidad Médica Podcast. En nuestro actuar médico, enfrentar situaciones jurídicas es una posibilidad que no debemos de ignorar. Blindaje Médico Jurídico cuenta con 18 años de experiencia y un equipo de abogados y peritos especialistas en medicina que se ocuparán en la reconstrucción de protocolos jurídicos en una fase anticipada y preventiva y en defensas correctivas contundentes. ¿Yo ya estoy blindado? ¿Y tú? No es un secreto que para nosotros los médicos es un dolor de cabeza cobrar las cartas de honorarios de aseguradora, así como también darnos de alta en ella. Vira Doctores es una aplicación que utiliza inteligencia artificial, la cual nos ayuda a facilitar todos estos procesos. Yo utilizo Vira Doctores. Para cobrar mis cartas de honorarios médicos de aseguradora. ¿Y tú, por qué estás batallando? Descarga Vida, doctores. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Realidad Médica, donde descubriremos que hay detrás de la bata blanca y platicaremos de cosas que nadie te platica de la vida de médico. El episodio 51 eh, va a ser muy, muy especial. ¿Por qué? Porque tenemos a un gran especialista, a una especialidad que muchos estudiantes de medicina les interesa y sueñan con ser esa especialidad. ¿Qué especialidad es? Cardiología. Aparte, le agregamos intervencionismo. Y el invitado les va a encantar. Si quieren saber quién es, quédense a ver este episodio. ¿Qué onda, doctor? ¿Cómo están? Hola, Juan, ¿cómo estás? Tocayo, ¿cómo estás? Tocayo, Tocayo, somos Tocayos, el doctor Juan Carlos. Pues obviamente ya muchos lo conocen, doctor, pero pues preséntese pues, para que la gente también lo, lo sepan. Sepan quién soy, ¿no? Bueno, yo soy Juan Carlos, también Tocayo, aquí como Juan. Juan Carlos Pérez Alba, soy médico. Cardiólogo intervencionista, digamos que vivo en Puebla, uh -huh. México y ahí es donde trabajamos todos los días. Excelente, doc. Eh, doctor, siempre, bueno Juan Carlos, le voy a sí, decir por porque, favor, para que no vaya a ser que, por que favor. Luego, no, me siento muy grande. La <laughs> Oye Juan Carlos, dime. Eh, siempre empiezo con una pregunta. ¿Por qué quisiste ser médico? Yo creo que es muy fácil. Mira. Yo tengo eh, un hermano mayor, medio hermano mío, muy, ya varios años mayor que yo, que fue residente o interno, me acuerdo en esa época, y yo era chiquitillo. Mi papá no era médico, mi hermano era médico, pero él, digamos que fue un poco la figura más cercana en la medicina. Sí. Él, yo era más pequeñito y pues me llevaba ahí a pasar visita con él y demás al internado, y ahí fue que me empecé a enamorar de, de la medicina, ¿no? y después conforme el tiempo fue pasando pues tampoco es que otras carreras me hayan Bien, ilusionado claro. mucho no entonces sí fue más desde pequeñito desde que yo tenía yo quise ser médico que por cierto ya lo platicaremos más adelante pero primero quise ser cardiólogo y luego médico eso se ¿sí me explico Ajá. o sea yo ya sabía que mi órgano era el corazón ya lo sabía desde chiquitillo yo creo que ocho años nueve años de edad yo sabía que quería hacer algo del corazón sin saber realmente lo que implicaba ser doctor, ¿no? Ajá, sí, sí. Sí, yo no escogí especialidad después de ser médico, yo escogí especialidad desde niño. Ah, chistoso. Pero ¿por qué vio algo? No, no sé. Mira, sí, hay, un, hay una escena que recuerdo muy, muy como si fuera ayer. La televisión en mi casa estaba arriba. Yo estaba en la cama, teníamos una televisión arriba en mi, en la, el cuarto de mis papás, en donde eh, vi una noticia del doctor Favaloro. El doctor Favaloro es un argentino, bueno, era un argentino. Eh, que fue el primer doctor que hizo una cirugía de bypass. Es un argentino, pero esto lo hizo en, si no mal recuerdo, en bueno, Estados Unidos, estaba en Liveland, creo, no me acuerdo. Pero en los años 70, digo, suena muy viejo, pero... 70, yo nací antes. En los 70 finales, yo tendría esa edad, 7, 8 años por ahí, 9 años, cuando vi la noticia del doctor Favaloro, que hizo la primera cirugía de, de bypass, ¿no? Y ahí, bueno, yo me quedé pasmado, digamos, pasmado, congelado, apantallado Ajá. de... Oh, el corazón, caray. Y el doctor operó corazón. Operó, caray. Ya, ahí me quedé, ahí me flash, Ya sabes. Sí, que... O sea, como algún niño quiere ser bombero y algún Ajá, niño sí. quiere ser, yo qué sé, flash. Uh, oh, me quedé ahí. Y ahí me quedé. Y toda mi vida de niño dije que quería ser doctor y doctor y doctor y el corazón, 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 sé. Y cuando terminé la preparatoria donde tus compras, tus compas, ahí tus brothers, ¿no? Ajá. Tus amigos de, de, la, de la bola, eh, sí, sí. todavía no saben bien qué quieren ser, si abogados, si lo que sé. Yo sabía que era doctor, pero de directo, o sea, ni ah. me lo pensé. Así fue. ¿Usted es poblano? Soy poblano, sí, sí. Soy oh, de okay. Pobla, sí. Oiga, doctor, ¿y, ¿y entra a qué universidad? Aquí en Puebla, en esa época, solo había dos. Ahora hay más universidades, se llama UPAEP, se llama. UPAEP. Upa había dos, okay. la pública y la privada. La UAP. La UAP, que ahora UAP. se llama BUAP, con B, antes era UAP, ahora es una B de Benemérita. Ah, bueno. Pero bueno, el nombre histórico de la universidad pública es UAP, Universidad UAP. Autónoma de Pueblo, como cualquier universidad. Ajá, un sí. UAG, uh -huh. ya sabes, ¿no? Y la mía, que era la UPAEP, era más nueva, era privada, se forma por problemas que había en la UAP, y entonces un grupo un poquito más derecha, Ajá. sale a fundar la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, que se llama UPAEP, que no oh. tiene nada de popular, <laughs> ni de autónoma, <laughs> pero bueno, es, es una universidad este, privada, y era la opción privada que había en esa época, ¿eh? solo tenías dos, la opción pública y la opción privada, yo me fui a la privada. Oye, Juan Carlos, y por ejemplo... Ayer platicaba con, con un ex-alumno de usted. Mm. Eh, bueno, ¿me hablas de tú o de usted? Ay, se me... Se, se no se pasa nada. Muy, muy correcto. De, así, de, tú. de tú. Oye, Juan Carlos, un Venga. alumno tuyo. Ajá. Este... Que me dijo, dile, pregúntale por qué le dicen... ¿Cómo me dijo? <laughs> este, A ver si adivino. Como que de moda, pues. Como que siempre sí, andas sí, así. Sí. Fashion. Este, fashion, ajá. Ya. este Adrián, Adrich si lo ubicas, lo no, es un no, cirujano laparoscopista en Guadalajara, en, aquí en, en, ah, ¿en Puebla? Puebla ajá, ya él fue, fue tu alumno y ajá. ya me dice no, él también estudió ahí uh -huh. en su universidad, ahí di clases hace muchos años, ajá, ajá, y yo le, yo le pregunté que a él ya sabes que siempre existe el, el, ah, cuando vas a una privada te regalan la calificación. O sea, sí. eso es como que piensa la gente, ¿no? Sí, sí, o estás sí. pagando y pues obviamente te tienen que pasar. Claro. ¿A ti cómo se te hizo el nivel de la, la. universidad? La, neta, la yo, neta. Es que a ver, esto era otra época. Yo, y era, era nueva parte de la universidad. Sí, bueno, ¿eh? Yo tengo una opinión de estudiante y tengo una opinión de médico dando clases. El profesor. ¿eh? Sí, profesor, porque finalmente he dado clases en algunas, no solo en esa, he dado clases en, en otras universidades. Y, y es que, claro, es que si había dos opciones en mi época, uh -huh. suena horrible eso de mi época, <laughs> pero es que había dos opciones, solo estaba la pública y la privada. Y la privada teníamos, creo que éramos 20 en un salón y 20 en otro, o sea, éramos 40 en toda la generación. Ah, claro. Eso fue muy bueno en mi época, yo creo que me tocó una, una, padre, una padre transición, porque era una universidad privada, los profesores súper bien, ¿eh? los profesores de mi época eran gente brillante aquí en Puebla. Egresadas de los mejores hospitales y éramos 40, con lo cual solamente había el grupo A y el grupo B. El A, los aplicados y el B, los burros. Pero bueno, éramos dos grupos. Y de ahí se hace lo del grupo piloto, que en aquellas épocas era el grupo que íbamos al hospital. Entonces vivíamos en el hospital, comíamos en el hospital, todo el día tomábamos clases en el hospital. Entonces me tocó una. Yo creo que fui muy afortunado. En ese momento el grupo A, éramos los, el grupo piloto, le Ajá. llamaba, ¿no? Y estábamos en el hospital, Entonces, teníamos actividad hospitalaria, teníamos actividad de clases, y el grupo B no tenía tanta actividad hospitalaria, de hecho. Iban a rotar por ahí, pero ellos estaban más en la universidad. Okay. Entonces, me tocó la fortuna de, estar, de tener un contacto en el hospital muy tempranamente. ¿no? Nunca conocí la UAP en aquel momento, obviamente era mucho más gente, eran mucho más alumnos, mucho más, este, yo creo que tal vez... Un sistema un poco menos duro, yo uh -huh. lo creo, pero por eso tengo que. Esto ha cambiado. ¿eh? Después en Puebla crecieron como cualquier ciudad en un país como el nuestro, empezaron a haber universidades por todos lados. Y ahora hay. Pff, Varias. Cuatro, cinco, seis, creo, universidades que tienen medicina. Y esto, bueno, es lógico que, que va cambiando el sistema de exigencias. Uh -huh. Entonces. Para ti fue genial, o sea, sí. tuviste una buena preparación de, de médico general. De chiripa, ¿eh? de casualidad yo creo que no me fue mal. Y entonces desde el primer año tú ya, ya ibas sí. al hospital. No, el primer año no, pero por ahí del cuarto, quinto semestre ya pum, de ahí al hospital, todo el tiempo. O sea, y tú nunca cambió tu idea de ser cardiólogo. Nunca, jamás en la vida. Cuando sí. llevaste cardio, ¿qué rollo? No, feliz, 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 me encantaba, o sea, yo ya esperaba llegar a la cardiología, y me dio clase un maestro el doctor eh, Sataraín excelente cardiólogo br brutal un tipo brillante una capacidad de, de enseñar fantástica después ya cuando yo era cardiólogo compartimos eventos finalmente era un gran cardiólogo Ajá. este anda. pero sí sí me, me apasionó la cardiología sin duda nunca le quité el dedo al renglón ahí nunca nunca te llamó la atención absolutamente nunca jamás también eso es una suerte Sí, sí, te digo que es que yo me casé con el órgano, ¿no? Sí. Me casé con el corazón y ya de ahí, mira, de ahí, cuando fui al internado, ahí fue donde decidí que no iba a ser cirujano. Porque acuérdate que el corazón es el corazón sí. y puede ser cardiólogo clínico o, card o cirujano el del corazón. corazón. Uh -huh. Entonces, los que nos ven, que la gran mayoría son, son médicos o estudiantes de medicina, saben que te divides en estas dos ramas, ¿no? Para la gente que no lo sepa, tú eres doctor general y de ahí escoges. Si te vas a hacer un médico clínico uh -huh. o un médico quirúrgico, ¿no? Sí. Entonces eh, cuando fui al internado ahí me di cuenta que estar parado cuatro horas no era lo mío. Yo soy un poco hiperkinético, entonces tengo que subir bajar, tengo esto del TDAH seguro o eh, no sé. Nadie pues, me lo dijo, no, pero sí. Pero sí, no, sí tengo, sí, tengo sí, está sí, de sí, moda? En tus videos, seguro. La tengo. Este, <laughs> tener eso del TDAH es un superpoder, ¿eh? ya te lo diré. Es fantástico. Desde desde mi ángulo esta es una bendición. Y entonces eh, me voy al internado y veo que no me gusta estar cuatro horas operando un corazón, ¿no? Y entraba a las hepatectomías y estas cosas de, santo Cristo, no, no, no puedo. Y entonces decido ser cardioclínico, pero ya por ahí, cuando era R algo, eh, el, intervencionismo, el intervencionismo, el intervencionismo, el intervencionismo, el intervencionismo, empieza a crecer, ¡boom! Te digo que es que ha sido una cantidad de buena suerte que he tenido, que no sé cómo agradecerla, ¿no? Por ahí, en el R1-2 de Medicina Interna 3, por ahí, eh, el intervencionismo entra a mi vida como, claro, el cardiólogo clínico se puede convertir en un intervencionista que arregla cosas, ¿no? Ajá. Y aparte las arregla sin abrir, y aparte las arreglamos por catéteres, ¿no? Y, oh, destapar arterias, cambiar válvulas. Ahora ¿oh, esto está de moda, bueno, claro, yo dije, claro, por supuesto. Y ahí fue donde decidí ser intervencionista, obviamente. Oye, Juan Carlos, dime, ¿dónde hiciste tu internado? En nutrición. En el Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán. ¿UPAEP? Sí. La universidad. UPAEP, así UPA es. UPAEP. UPAEP, sí. Tenía buenas plazas de internado. O éramos porque, pocos. Porque este Adrich me sí. platicó que se fue a Houston al internado. Había un, un convenio. A ver, no, no es que tuviera buenas plazas. Es que Ajá. había otro mecanismo, ¿eh? La UPAEP éramos 40. Sí. Era nueva. Estoy hablando de 1990. O el sea, torno aparenta ¿no? de esa joven, no, no, soy, ese joven. Chavalo. No, hombre, no, para nada, para... no no, hombre, joven, ah, no, sí. no, soy joven para nada, pero claro me tocó esta época. En, yo entré a medicina en el 89, Ok. 89 no. 95 fue mi ya me acuerdo. Generación. mi generación. En el 95, en el 93 fue el internado, 95 el título, pero en el internado me tocó en el 93. Claro, pues éramos muy poquitos, la verdad muy poquitos. Y muchos profesores de mi bolita, que éramos como la bolita estudiosilla, vamos a llamar, ¿no? O sea, de 40, habíamos ahí 5, 10 muy buenos, Me contemplo ahí en, gru en ese grupo, que estábamos ahí metidos en el tema, muchos maestros míos, nuestros, eran de nutrición o de los institutos nacionales. Entonces, claro, llegaban egresados, les interesaba dar clases en la UPAEP, nos dieron clases y bueno, apantallado yo, todo el mundo. Así, estos cuates, ¿de dónde vienen? De Ajá. otro planeta, son gente brillante. Y entonces fue que todos empezábamos a buscar nuestras plazas propias. O sea, sí había forma de que nosotros escogiéramos, fuéramos al hospital, tocáramos puertas, y había plazas. Ustedes ahora están teniendo un problema: sí. las plazas que les dan. O sea, tampoco es que tú vayas si quieras hacer un internado en tal lugar y la universidad te lo avale. O sea, en aquel momento podías hacer algo así un poco. ¿eh? Qué chido. Sí, sí. Y nos fuimos al internado a Nutrición, cinco amigos. Cinco, seis amigos, creo. Primero una tanda y luego otra tanda y así. ¿Por qué el, el hospital? ¿Por ah, qué no. lo elegiste? O sea, no, no, bueno. no, no ocupo, pero es un gran sí. hospital. Pues, sí. pero ¿tuviste algún plan o, o pues solamente por elegir a tus no, maestros? Pues, Nutrición es. A ver, Nutrición es el mejor hospital. ¿Cómo era tu internado ahí? De este país. ¿De acuerdo? Sí, eh, es un internado ex extremadamente científico y poco asistencial le voy a llamar. El sistema en el hospital de nutrición es un sistema que se basa en la ciencia, se basa mucho en temas académicos, uh -huh. 100% académicos. No eres un interno que atiendes partos porque no hay, no eres un interno que operas, obviamente no, que es una, una cosa que de repente el estudiante de medicina tiene en la mente. Quiero ir a un internado en donde me dejen hacer. Sí. Error grave. No estás capacitado para hacer nada cuando tienes 22 años en la vida. Si tienes 23 años, lo que tienes que hacer es ver gente brillante que lo hace. Y el hospital de nutrición es un hospital que escoge a los mejores promedios del país de todos lados. Con lo cual, tu R1, tú eras interno y tu R1 era, bueno, un crack, ¿no? Imagínate, ah, bueno. las mejores universidades de, del país estaban ahí, los mejores lugares. Entonces, claro, veías al R1 y caray, este es un crack. Y el R2 y el R3, Kersenovich y gente, gente de ligas mayores, entonces, claro... Tú vas viendo y viendo y viendo y aprendes lo que sí se debe hacer. No aprendes lo que está mal hecho. Sí, Sí, Eso porque acá, será, ah, ¿no? acá dices algo de razón, pues. Porque existe mucho el debate de que, ah, voy a ir a un lugar donde no me van a dejar hacer nada en el internado, sí, ¿no? No, sí, ese, ¿no? Ese es un debate siempre, güey. Pero, o sea, sí le hallo mucho, este, eh, como, sentido. objetividad, sentido sí. a, a tu comentario de que es importante ver lo que sí se debe de hacer. Claro. O sea, y con gente que, que tú dices, güey, pues, este, o sea, es... Y aparte, es fregón, el hospital okay. de nutrición es selectivo en el tipo de patologías que ve. O sea, no ves un diabético con falla renal. Ah. Ves un lupus con hemorragia alveolar y linfoma al mismo tiempo y que tiene Sjogren. Claro, entonces, cuando ves ese tipo de medicina interna de alto nivel... Pues la medicina interna del día a día, como que no te importa mucho, ¿no? Ajá. O sea, tu, tu caso tu rutinario era un caso este, fuera de serie, ¿no? Si veías ahí mil cosas y aprendes de los grandes. Entonces ahí fue donde se sí, tocó sí, esa época de A B y así. No, nutrición no funciona así, no existe. Este, curiosamente, el sistema de nutrición, como te digo, es un hospital académico, muy académico. No existe esto de guardias A B. Lo que había era, tenías guardia diario durante dos meses, eras jefe del sector, cuando eres, bueno, ahora no sé, pero en aquella época el R1 hacía ingresos que hacías uno o dos al día. O sea, no hacías muchos ingresos, pero eran académicamente muy exigentes, con un comentario al final muy heavy. Ya, bueno, ahora cortas y pegas, ¿no? Pero en aquella época tenías que ir a la, le contaba aquí a Berna, que es un amigo nuestro, aquí, le, le contaba... Que ibas a la biblioteca, subías una escalera, encontrabas el tomo, sacabas el tomo y ahí estaban todos los New England's, ¿no? Entonces uh -huh. buscabas, se, me lo ganaron. Yo tenía que hacer un comentario acerca de un paciente que un cáncer de esofágico que se iba a hacer un Aquillama, ¿no? Uh -huh. Entonces, llama bueno, porque el día siguiente te lo revisaba el, 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 el revisor, digamos, uh -huh. el jefe sí. del sector. Bueno, es que académicamente es muy exigente ese hospital, ¿no? No, no es de soldados. Oye Juan Carlos y ahora la facilidad que es más pones ahí en la sí. inteligencia artificial, no, no, no. esto. Yo creo que hay que usarla bien, no. Yo soy un fan de la inteligencia artificial, pero no tiene que sustituir tu chama, Ajá. no. Creo que tiene que ser un poco más como una gran herramienta. Y así fue donde, por eso fue ese, ese internado, ¿no? En tu año, Juan sí. Carlos. Las publicaciones y eso ¿te, te estimulaban ahí en el hospital. Sí, no daba tiempo, publicar, ¿eh? ¿no? Cuando eres interno, no te da tiempo de publicar. Okay. Ya cuando eres pasante, tal vez un poco más, ¿no? Este. Yo creo que está sobrevalorado el tema de las publicaciones. ¿eh? Y ese Va. es otro apartado de la. tal vez de la entrevista. Eh, creo que nos han medio maleducado a querer investigar. Cuando digo maleducado, me refiero a, a que escribas alguna cosa. El problema es que está el mundo como está, uh -huh. y más ahora, como para que tú hagas, te quemes las pestañas, eh, te desgastes, te desveles, haciendo un artículo médico, que está muy, es, es muy válido, pero que va a acabar publicándose a lo mejor dentro de un año y medio en una revista mexicana de lo que quieras. No. O sea, yo creo que esa no es investigación. Los residentes de medicina interna, cuando regresé a, a trabajar a Puebla, residentes de medicina interna, doctor, quiero que sea mi tutor de tesis, ¿no? Ah, vale, pues, ¿cuál es tu trabajo? ¿No? Me decían títulos. Experiencia en el Hospital General de Puebla acerca de trombolisis en el infarto. Y, ¿Y eso que a, a quién le aporta algo. Ajá. ¿no? Bueno, es que pues, es lo que se me ocurrió. Bueno, y eso está escrito en el mundo hace años. Hace, ¿A quién le importa tu actividad en el Hospital General de Puebla? ¿A quién le importa? ¿Quién lo va a leer? No, es que no sé, no, es que no hay un estudio aquí. Pues aquí, pero eso ya está escrito en el planeta, ¿no? Uh -huh. Es como, si, técnica para echarle azúcar al café. Eso ya está escrito. No, pero en Puebla, ¿y qué? Eso no le importa a nadie. Entonces creo que hemos malinterpretado lo que significa investigación. Si tu trabajo, en el cual estás echando ganas, tiempo, desgaste, es un trabajo que no le va a aportar realmente a nadie, estás equivocado. Estás disparando a lugares equivocados, ¿no? Pues, Entonces, tiene que ser un trabajo original que sea realmente original, que aporte algo a, a la gente que lo va a leer, ¿no? Pero por eso yo creo que no es el momento de ser interno, no es el momento de, de publicar, publicar, ni ser pasante tal vez un poquito más, ¿no? ¿Pasantía? ¿Dónde te vas con Carlos? Me, me regresé a Puebla. Aquí regresé a Puebla, aproveché ese año para estudiar, obviamente. Ajá. Y este. ¿Y qué? Y, ¿Qué lo hiciste? No, en una, lo hice por una palanca, impresionante. <laughs> sí, es un año de, inter, de servicio en el que pff, no te quisiera un pueblo. Ajá, sí. Yo no era el fan tampoco de, uh, no hubiera un pueblo, Santo Dios. No tenía tanto problema, uh -huh. pero se dio la oportunidad de hacerlo en un servicio de que no tiene nada que ver conmigo, de vasectomía. <laughs> o sea, de vasectomía sin bisturí, esa época era muy buena en un departamento de epidemiología de uh -huh. un hospital aquí en Puebla, público, okay. este, que es el hospital donde iba yo a hacer el piloto, ahí me, pues, me palanquearon, uh -huh. y, tal cual, ¿eh? me palanquearon, este, y me dieron esa plaza de servicio social, y este, ya, ahí me quedé. Un año Y iba, ¿sabes qué? Yo creo que ahí fue donde me gustó hablar en público, porque iba con los policías, imagínate, Chavillo, uh -huh. 24 uh -huh. años, uh -huh. Hablarles de vasectomía sin bisturí a una, un destacamento de 200 bomberos o policías. ¿no? Es un hospital que atiende los, a, los, a, los, a los trabajadores del Estado. Del bueno, estado. Bueno, sí, okay. sí. Entonces, tú imagínate las bromas de un destacamento de policías, ¿no? 350 policías delante de ti y tú hablándoles de la vasectomía, ¿no? No, bueno, son una gente, el barrio bajo tremendo, ahí los policías <laughs> y... Se volvía esto tremendo. Y también salía en la tele o salía en el radio, ahí hablando, porque ibas... ¿Neta? Sí, sí, pues me ah, llevaban. ¿sí? Llegamos, a ver, vete y dale a la publicidad de la Ajá. campaña. Sí, sí, campañas de vasectomía sin bisturí, ¿no? Pero bueno, era de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y a las 2 de la tarde, pum, me iba a mi casa y le pegaba durísimo oh, al ya. estudio para... Pues para examen, presentar ¿sí? el examen y esas cosas. ¿no? Para interna, ¿no? Para interna, sí, sí. ¿pasaste, interna. ¿Te tocó Juan Carlos a ti el examen escrito o qué? ¿Me tocó el examen? Sí, es ¿Llenabas bolitas, no? Así, llenabas, llenabas, claro, claro. Eso es bueno, ya me estás diciendo viejo. <laughs> pero es real. <laughs> me tocó... <laughs> y, bueno, I... pero... me tocó el examen, sí, escrito, escrito en papel. Ah, sí. Escrito en papel en fotocopias, en un sobre, lo sacabas. Pero adivina dónde lo hice. ¿Dónde? Dime dónde lo hacíamos. Adivina dónde. En un salón. En la, en la alberca olímpica y en el Estadio Azteca. Los ex, todos los aspirantes entraban al Estadio Azteca. No manches. No había salones. O sea, era, eran, éramos tan poquitos, vamos ¿no a llamar tan poquitos, 14 mil. Sí, comparado con hoy, ¿no? Sí, sí. que ahora no sé 60. qué son 40. No, bueno. Sí, imagínate. Que eso es un, 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 un tema, hay demasiado médico, no, no debe ser tanto. Eh, y hay sedes en Monterrey, Guadalajara. Y en esa época creo que había solo Guadalajara, Monterrey y Puebla. Digo, y Puebla y México, y Ciudad si, si de México, Guadalajara y Monterrey. Y, no so, y los tres Las tres sedes eran en los estadios de fútbol. Entonces tú entrabas al estadio azteca, bueno, en mi época fue la alberca olímpica, no me tocó la azteca, creo que un año o dos años antes fue la azteca, Ajá. pero en mi época fue la alberca olímpica. Entonces entras a la alberca olímpica, imagínatela, ¿no? O sea, que está en Viaducto y Chubuso, ¿ves? Sí. Entonces volteas, ¿no? Y ves miles de gentes igual que tú, para hacer lo mismo que tú. Presentar un examen en bolitas, ¿no? Ahí, todos me dicen, santo Dios, este es, es un concierto. Ah, sí, <laughs> este es un ¿verdad? concierto. Y ahí, ahí me tocó. Y ahí lo hice. El primer año pasaste. Sí, sí. sí. Y te va a hacer la especialidad. Así es. ¿En dónde le hiciste? En el Subirán, igual, lo mismo. Sí, ¿Te ahí? gustó? ¿Te gustó el sistema? Sí, sí claro, por supuesto. O sea, no, es difícil no, que no te guste, te enamoras de ahí. O sea, uno lo conocí de internado y dije, no, bueno, yo aquí vuelvo. Me acuerdo perfecto que salí del, del hospital el último día internado, un día 39 de diciembre. Termino mi guardia y al día siguiente salgo, me agarro mis cositas, y me vengo a Puebla. Yo vivía ahí en el hospital. Entonces okay. digo, bueno, este. Pues no, tampoco tuve que hacer mudanza ni nada, ¿no? Este, pues me voy, ya volveré. Y lo cumplimos, sí, sí, sin querer, volví ahí. Medicina interna. Así es. ¿Qué tal te fue de. ¿Te gustó la medicina interna? Sí, sí, claro. Me encanta. Pues es que no no te puede no gustar si eres cardiólogo es que eh, bueno es que muchos entran o sea y no les gusta lo general de la medicina ya interna. ya o sea si sí tienen esa idea de que es nada es que me gusta endocrino me gusta cardio sabes sí, pero yo, y yo sé todos. que el proceso es entrar a medicina interna pero ya quiero que estos dos años pasen y... bueno es que yo hice los cuatro o sea terminé interna completa pero que no sé es que en esa época no se lo tomen a mal ¿Eh? No se lo tomen a mal porque estamos transportándonos a una época uh -huh. en la cual... Es diferente, ¿no? Es diferente, ahora ha cambiado. Perdón, esto que voy a decir. ¿eh? Aquel que no terminaba los dos años era muy mal visto. Era como... Uf, o sea, volteabas y, y fulano... No, aparte no se podía, ¿no? Ajá. Tenías que terminar los cuatro. No sé si me estoy dando a entender. Sí, sí, sí. O sea, puede que les quede un poco en shock esta, esto que les digo. Ajá. Sabíamos que el seguro social, que aquí en México es una institución, para los que no nos ven, nos ven fuera, Ajá. el seguro social es una especie de seguridad social. Aquí hay muchas seguridades en México, este, este, sí. instituciones diferentes. Ajá, salud. Y las que forman gente, el seguro social, haces dos años de interna y luego te cambias, te vas a otra cosa, a lo que tú realmente quieres. Pero en el hospital de nutrición tenías que ser los cuatro, a fuerza. Entonces eran cuatro de interna y gastro, cuatro de interna y... Y así sigue siendo, ¿eh? Cuatro de interna y nefro, cuatro de interna... Nutrición se cuece un poco aparte. Sí. Entonces, aunque las reglas del mundo sean, haz dos y te vas, ahora, en aquel momento hacías los cuatro. Y aquel que de repente se le ocurría intentar, porque no te dejaban, uh -huh. intentar salirte a los dos años, representaba eso, salirte a los dos años. Entonces eras como que, y fulanito pues se fue, o sea, no aguantó. ¿Ya sabes? Uh -huh. Éramos más estrictos. Éramos como más radicales. Sí, ahora son más light. No, antes sí. era, uh, si era... si era, uh, o sea, La neta, la neta. Te tocó sí, sí. O sea, jerárquico el rollo. No, Nutrición es un hospital digo, muy académico. No había jerarquía. Pero, había pues, jerarquías académicas. Académicas, nos hablamos de tú. Nutrición sí. es un hospital desde el interno hasta el último cuate de R20, se hablan de tú. Eso es muy bonito. ¿Qué te tocaba de R1, por ejemplo? O sea, entras y... Hacer ingresos y hacer guardias de urgencias. Es lo que te tocaba. Pero desde digo, el sistema en el hospital es diferente. Sí. No, me pod no podría transportar a otro a otro. A otro lado, porque hay gente que en el, en el R1 hace 42 ingresos en un día. Ajá. No, nosotros hacíamos uno, dos, pero exigente, muy académicamente exigente. Entonces era, era complejo. Pero bueno, el tema es que eh, hacías los cuatro de interna y después ya te ibas a la sub- y ya tú con la idea de ser cardiólogo. Sí, sí, por supuesto. O sea, tú dijiste, hago mis cuatro años de interna. Así es. Terminaste así, interna y no te entró así como la cosquillita de decir, ah, este, voy a ser internista. No, en la vida. No, me gusta la medicina interna. Sí. O sea, me apasiona la medicina interna, amo la medicina interna, sería internista, ya no lo sé. En el último de los casos, sí. Uh -huh. Pero solo, perdón, a los internistas que nos ven. Pero... Ajá. Ya no, o sea, no me gustaría ser solo internista, pero... Pero bueno, si la vida te pone en situaciones familiares, complejas, de salud y tal, no me desagradaría hacerlo. Sí. No sé si me explico. Sí, sí, sí. O sea, los cuatro años de interna con examen de consejo y todo el rollo. O sea, terminas internista. Y luego ya cardio, que también tiene mucha salida, económica me refiero. O sea, uh -huh. pues no es, es difícil que te mueras de hambre, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí, haría medicina interna, me gusta mucho. ¿Dónde hiciste cardio? En Barcelona, todo allá. ¿Por sí, qué? Sí. O sea, ¿cómo te enteras? No me gustó el Chávez. <laughs> oye, oye, con entré, Carlos, pero a No a ver? te cuento esa historia porque es, es dolorosa. ¿Rotaste para... o qué rollo? No, no, entré acá en R1 de cardio. En el Chávez. ¿Y? Me, esca me escapé, me fui. Porque me, al mismo tiempo me había aplicado el MIR en España. Ajá. Es que, a ver, terminas interna. Bueno, terminé interna. Cuando yo era R2 de medicina interna, esta es una historia que no he contado, nunca la, nunca la he contado al aire. Ahí va. En el R2 de interna, o 3 de interna, me voy a rotar al Chávez. El Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, lo respeto, admiro cosas, algunas y demás, pero no se parece a nutrición. Nutrición era otra forma de ver la vida, ¿no? Y el Instituto de Cardiología tenía en aquel momento... Unas cosas muy extrañas, ¿no? En nutrición ibas de ropa normal, en el Chávez ibas de blanco. En nutrición todo el mundo se hablaba de tú, en el Chávez hay unas jerarquías importantes, ¿no? Perdón por expresarme así de Chávez, sí, pero sí, bueno, sí, es el sí, instituto, ¿no? Sí, eh, sí. INSE, voy a llamar INSE. Entonces, eh, había otra forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, cuando voy roto, me, me empiezo a dar cuenta que ay, esto no se parece mucho. No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta y no me gusta, no me gusta. O sea, nunca me gustó esa forma de, de, de ver la cardiología. Y ahí choqué porque, claro, yo era fan de la cardiología y la cardiología era el Chávez, era el Ignacio Chávez. ¿no? Ajá. Sí, uff, sí, bueno, bueno. sí, sí, el Instituto de Cardiología, ¿no? Claro. Entonces, eh, empiezo a buscar opciones. Y la vida también es muy chistosa. Dije, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? El inglés tampoco era lo mío en esa época, no era tan así. El francés lo he visto, creo que en las películas. Dije, ¿dónde no? Pues España, pues España, ¿no? Voy a ver cómo está España. De verdad, saber cómo estaba un hospital en España, parecía una, for una, una formación. Era internet de modem. O sea, no había internet. Entonces yo agarro, me bajo, a la, nos bajamos a la hemeroteca o biblioteca del hospital. Yo vivía ahí los cuatro años, en el hospital. Adentro hay una residencia y ahí vives, comes, duermes todo. Sí. No tenía departamento, ¿eh? Ahora ahí, vi, ahí vives. No sé ahora, pero ahí. Vives. Creo que todavía. Sí, hay residencia. ¿no? Si sí, sí, todavía quedamos de fuera, digamos, los que éramos. Qué este, chido, o sea, de de, es totalmente claro. aparte, como dices. O sea, pocos hospitales pueden vi, vivir ¿Sí? ahí su residencia. Sí, ¿no? sí. ¿No? no, es muy bien. ¿eh? Yo muy Ajá. feliz. Cuatro años viví ahí con tres, dos compañeros de cuarto. Y este, y entonces bajabas a las cinco en la mañana. Y le pedía de favor a la chica de. ¿De ahí? ¿De la emergencia No, 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 ahí no, a la conmutador. A la chica del conmutador, que le pido disculpas si algún día la regañaron por mi culpa, por el recibo telefónico del hospital de nutrición. Yo bajaba y le decía, ¡ay, Fulanita, échame la mano! Voy a hablar a Barcelona. Sí, sí, sí. Entonces hablaba yo a Barcelona, 4 de la mañana de México, para que allá fueran las, no sé, y hablaba, oye, este! ¡buenos días! ¡Hola, tal! Eh, claro, pues por teléfono. Ajá. No hay otra forma. Mandabas un correo, no te lo contestaban, pasaban mil cosas. O sea, bueno, no, bueno, era otro momento. Entonces por teléfono me dijo, mira, sabes que Ajá. los españoles son así. Sí, sí, sí. Ajá, sí, sí a ver, ya búscate la vida, ¿no? Entonces eh, eh, empecé a contactar cosas y por fin me dan un correo electrónico. Te voy a explicar cómo funcionó eso sí. del Ministerio de Sanidad de esa época de... para empezar a convalidar el maldito título de médico. Empezar a convalidar dos años de convalidación. Yo era R2, desde el R2 comencé a pensar en eso. Yo soy bastante adelantado, yo soy muy ansioso, entonces yo no me puedo quedar hasta el último momento. Sí, o sea, sí, sí. Dos años antes me puse... Tu, 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 tu. Empecé a convalidar el título, pero por fechas el MIR en, en España, bueno, el MIR en España era, si no mal recuerdo, en febrero. Fue en febrero, ¿no? en febrero. Febrero, marzo fue el MIR. Y yo ya había tenido que entrar al Chávez, no sé si me explico. Sí. Yo no estaba dispuesto a perder un año entonces, eh, llego a. Te, termino, medicina interna, un poco antes me toca hacer el, el MIR y me voy a hacer el MIR. No es cierto, perdóname, no. Me toca entrar a cardio. Uh -huh. Escoge hospital, pues el Chávez, pues sí, claro, ¿A ¿dónde más? Chávez, 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 y este, presento el examen del Chávez, me quedo en el Chávez, de R1. Otra vez de blanco, otra vez con tu batita pequeñita, de, estas, de peluquero, perdone, eh, pero así era, ahora no sé, pero así era. Era una batita muy chiquilla, Ajá. un saco ahí curioso, ¿no? de formas. Uh -huh. Y entonces, eh, todo bien, entro al Ignacio Chávez, no muy convencido, sin duda no muy convencido. Eh, pf, eh, no no, ¿No, era no lo te que... gustaba, pues, no la neta. punto. Claro, claro. Claro, no me gustó. Y entonces me voy al MIG, y claro, te, tuve que estar febrero en el Chávez, bueno, finales de febrero, marzo entras de R1, creo que estuve de residente unas semanas, o algo así, luego marzo de R1... Abril, marzo, abril, mayo, y renuncio en mayo, cuando me llega la carta de aceptación del MIR. ¿Por postre, correo, obviamente? No me correo. llegó físicamente a Nutrición, porque mi cara, mi casa, estaba en Nutrición. Mi casa de residente, Ajá, sí. ¿no? Yo vivía ahí. Mi código postal era el hospital. Me acuerdo, Raquel, Raquel era la secretaria de, de enseñanza de Nutrición, súper sí. linda, por ahí anda, me, me llama por teléfono al Chávez, al. No teníamos celular. Si sí, no, no, había no. teléfono. Busquen pues a Juan Carlos. Llamaba Enseñanza. Decía, Hola, este, mira, estamos buscando al doctor Pérez Saldo. Así. El doctor Pérez Salva, ¿en dónde está rotando? Creo que estaba en octavo piso. O sea, no, piso. no me acuerdo. Quinto piso. El chiste es que ahí me manda. Oye, que te llaman de Enseñanza. Yo, ah, ahí, bueno. Bajo de Enseñanza. Humilde R1. Ajá. tiki, tiki, tiki. Este, que te llaman, que Nutrición, que vayas, que te llegó algo. Y yo, ok. Terminé ahí un pendiente. Bajo. Cruzo la calle, está cardiología, cruzas la calle y enfrente está nutrición, sí. los divide una calle. Cruzo, eh, llego a enseñanza y en enseñanza me dan mi sobre, mi sobre del MIR. Sí, sí, sí. sí. Brutal. A aceptado y tal y cual. Pero ahora, también te digo, es que mi vida ha sido bien sortuda o sea, de mucha suerte. Sí. En esa época, sí. el MIR, que ahora el MIR está de moda porque muchos dicen, me voy a España a hacer el MIR. Ajá, sí, sí. Ahora compites contra todos. Y en mi época de super suerte, yo, yo había hecho los cuatro de interna, eh, ah. cuando presenté el MIR, eh, competías contra los extranjeros. Y entonces, la combinación extranjero, cardiología, ah. en el Clínic de Barcelona no había nadie. Nadie. O sea, pasé. ¿Sí me explicó? Sí, sí. O sea, fue chiripa, decimos, ¿no? O sea, de verdad, fue una suerte. Si no, no sé qué hubiera pasado si en aquella época, habiendo hecho los cuatro de interna, pero sin estudiar pediatría gineco, oftalmo, no sé, otras cosas, probablemente hubiera reprobado el examen MIRS. No te hubiera alcanzado. Pues, sí, exacto. Ajá. Tal vez no me hubiera alcanzado. Seguramente no me hubiera alcanzado. Y no estaría yo aquí hablando así como hablo. <laughs> sí, es real, ¿no?

yo cuando estaba en la secundaria, no sé, pues también era como que apenas se metían los cacahuatitos, ¿no? Ahorita es muy fácil, mandas un WhatsApp y de brutal, volada, ¿no? Brutal. O te contactas con alguien por Instagram que estás no, que sabes no, que es brutal, mexicano y está haciendo es en brutal, España brutal. La, la especialidad, sí, sí, ¿no? Oye, brutal. ¿cómo le hiciste? bla bla bla. Pero tú de cero, o sea, sí, sí, estás sí, sí. llamando, güey, o sea, en horario sí, sí. de oficina de allá. Era otra época, ¿no? ¿no? O sea, no, ¿no qué te güey. ¿No te... Era una época en la que no te detenía casi nada. Es decir, Dependía de ti y ya está, ¿no? Uh -huh. oh, tengo que hacer esto, pues lo voy a hacer. Con las herramientas de la época, con las herramientas o la ausencia de herramientas. Que había que llamar, había que llamar. ¿Que había que despertarse a las 5? Había que despertarse a las No te planteabas el no, que me quiero persona, pues me voy a ir. Pues no, no, no había la, el no. Claro que me voy a ir, pero no tengo, no tengo dudas. O sea, el tema es cómo, cómo hacerlo, ¿no? ¿Te vas a Barcelona? Sí, y... pero te, la, es que el tema de Barcelona es porque el libro de Farreras, que es el libro de medicina interna de de Barcelona, bueno, de, de, en español uno de los mejores libros de interna, el Farreras está hecho en el Clínic de Barcelona. El Farreras, sí, sí, sí. Está hecho en el Clínic. Y entonces, claro, cuando yo abro el Farreras y veo el módulo, el capítulo, la, la sección de cardiología, vengo, eh, clínic, 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 dije, caray, pues la cardiología del Farreras es del Hospital Clínic. O sea, y me metí a internet. La pantalla aparece la pantalla, ¿no? La foto del hospital clinic. ¿no? Ah, un hospital fundado en no sé qué, mil camas. Wow, dije, wow. Y entonces empieza a ver como que es con un poco la crema innata, ¿no? O sea, el hospital clinic, que ya es otro tema, es, uno de los, es históricamente uno de los hospitales más científicos en toda España no solo en Cataluña sino en toda España, ¿no? Y entonces eh, la cardiología del clínic es bueno, wow, siempre compite el clínic, está entre los primeros dos tres, okay. es como el Barça y el Madrid que siempre okay. es el uno y dos, uno y dos, uno y dos, uno dos y ahí van jugando, ¿no? Entre Madrid y Barcelona y por ahí algunos se cuelan, pero el clínic es era, lo sigue siendo es brutal, este, no solo es un hospital muy pro, muy científico con el mayor grado de investigación de toda España está entre los primeros tres cinco eh, sino que tiene un poco de abolengo eh. el clinic es de abolengo es un hospital decir que vienes del clinic bah, sí ya ya, es top, ya, ya. ¿no? Ajá, sí. entonces y ya entonces ahí tuve una anécdota yo le mando un fuerte abrazo de ver con todo cariño al doctor Guadalajara el doctor Guadalajara del libro el doctor Guadalajara jefe de enseñanza en esa época me toca tener que ir a decirle que voy a renunciar. Era un momento muy complejo. ¿eh? Nacho, Nacho, ¿cómo se llama Nacho? Bueno, Nacho, era jefe de residentes. Nacho ahora es arritmiólogo, electrofisiólogo, él era el jefe y yo era R1. Entonces voy y le digo, Nacho, oye, mira, es que me acaba de llegar mi carta del MIR, para aceptar, ya me aceptaron en Barcelona y entro en junio. Nacho Rodríguez, Nacho Rodríguez, y se queda así pálido, me acuerdo de él, muy buena gente, Nacho, es que le mando un abrazo. Ese pálido se pone Nacho y, y me dice, y ahora pues, pues voy a renunciar, ¿no? Al Chávez. Oh, voy, Chávez. Voy, a, voy a renunciar. Puta, no, bueno, ¿cómo es? No puede ser. Ah. Antes no era, no, no podías renunciar así de. Así. Sí, no era algo como sí, que Ahora renuncié. veo yo las redes y de, ah, renuncié, el año que viene ya veré. No, no, no. Era otro momento. Era renunciar a tu plaza del, del, del Chávez era una blasfemia total. Sí, sí. Este. Y entonces, yo ya estaba aceptado en Barcelona, ya empezaba, mm. en junio, y voy. Creo que el día siguiente que me llegó la carta, ¿eh? o sea, ni siquiera me esperé. Yeah, me llega la carta del MIR, y bueno, por aquí dije, por aquí me llegó y por aquí me voy a Barcelona. Ahí nos vemos y adiós el Instituto de Cardiología. Y con toda la pena, voy a hablar con el doctor Guadalajara. Fue una situación súper incómoda. No manches. Man. Súper incómoda. El doctor Guadalajara es, el, yo creo que de los tres cardiólogos más famosos de, de, de México de la historia. O sea, el doctor Guadalajara es una, una, una eminencia, es un tipo, bah, y, sí, y es una leyenda nivel. viviente de la cardiología de México. Y entonces, claro, era el jefe de enseñanza en esa época. Entonces ahí voy, ¿no? con Nacho, primer, está, entramos a la oficina, entró él primero, yo estaba sentadito, entra Nacho, Nacho le dice al doctor Guadalajara en su oficina, me imagino, Nacho, si me ves, tú sabrás que le dijiste. <laughs> Entonces le dijo: Mira, pues tengo aquí a un R1 que viene, no sé qué, que va a renunciar. Y entonces, los, de los peores segundos de mi vida, ¿eh? me acuerdo como si fuera ayer. Entonces sale Nacho, se asoma y me dice: Vente, ¿no? Y ahí voy. Una mesa, la, la oficina del doctor Guadalajara, no sé si era la oficina de él o era una sala de juntas, no me acuerdo, es que tampoco conocí muy bien el, el Ignacio Chávez, ¿no? Entonces, era una mesa de madera, así, súper, súper. con olor a antiguo, ¿no? Ah, sí, sí. Era esta mesa muy llena y en estas primeras tres estaba Nacho de este lado, el doctor delante de mí, enfrente, y yo aquí sentado, ¿no? Yo voy a empezar a hablar. Cuando el doctor Guadalajara empieza, me dice, me dice, Nacho, que vas a renunciar, ¿no? Y yo, ah, uh, 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 sí, doctor, bueno, es que mire, eh, es que a ver, me acaban de aceptar en Barcelona, tal, tal. Y el doctor Guadalajara empieza, ¿no? No puede ser, ¿cómo es posible si los españoles vienen aquí a aprender? Sí, es verdad que en los sí. 70s y 80s el Instituto de Cardiología venía mucha gente, porque aquí bueno era mera la, la catedral de la cardiología clínica, sí. ¿no? el soplo, todas estas cosas, y mucho tema de embriología. ¿no? Después, bueno, el mundo se volvió muy tecnológico y ya no pasó esto, pero, pero en aquellas épocas el Ignacio Chávez era súper, súper pro, mundialmente reconocido. Entonces, pues claro, el doctor Guadalajara me, me hace ver, estás haciendo una tontería, ¿cómo te puedes ir a España, no sé qué? este, ja. Y digo que lo tengo mucho cariño porque después de ese momento lo he vuelto a ver. ¿eh? Ahora ya, ya yo era cardiólogo, y tal, lo, lo he vuelto a ver y alguna vez hemos comido juntos. Y en ese momento me dice el doctor Guadalajara, tal cual, que sepas que las puertas del instituto se han cerrado para ti. Jamás se te ocurra poner un pie aquí, me dijo. Lárgate. Y yo, ¿sí? Pues, ¿qué haces, no? Entonces, sí, te agachas con permiso y te sales. Y entonces, nada, sale Nacho conmigo este, y me dice: Pues, pues, tal. pues, voy a devolver tu bata, voy a devolver tu gafete, voy a devolver todo y, tal, ¿no? pues, y ya me fui. Es un capítulo intenso, ¿eh? muy interesante, no, <laughs> divertido, pero que ahorita lo, lo cuento no, es divertido, güey, sí. pero no, o no, sea, no, en no Sí, momento, era, era Pues sí, pero finalmente yo ya tenía, ya sabía que me iba. No sé, yo, de hecho no me fui por mal, sino me fui porque me, me fui yo. No me corrieron, me fui. Sí, sí, sí. Pues ya me corrió sí, al final, ya me corrió de su oficina. Ya digamos, ya no tuvo de otra, ¿no? Y el doctor uh, Guadalajara, eh, que, que, que alguien te diga en este país. Lárgate y sea el doctor Guadalajara. Ah, esto, eso cuesta, ¿eh? Este, ya, entonces pasó. Paréntesis, cuando sí. tú vuelves a encontrar al doctor ah, Guadalajara, ¿qué ¿tú? le dices? No sé cuánto tiempo tenemos todavía. ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto ah, faltan riquísimo? 20. ¿Sí? No, tú dale, no bueno, pasa nada, Faltan 20, ¿eh? Rápido. Ya sacamos algunos clips de esto. Ah, <laughs> va a estar divertido. Entonces, eh, pasó, me voy a Barcelona, sí. agarro, me tomo un avión, me voy con mis cositas, tal. Sin dinero, bueno, sin dinero, sin nada. Patrocinio tampoco es que yo tenía, ¿eh? Ajá, sí, sí. Entonces me acuerdo que había yo ella había hecho un proyecto de investigación con Bayer cuando era internista para una, eh, una cosa que se llamaba Lipobay de esa época. Era una estatina que después la quitaron del mercado por toxicidad. Pero bueno, o era una estatina. En México se llamaba Lipobay y en España Baicol, creo. O al, al revés, no me acuerdo. Okay. Era una estatina. Hice un protocolo de investigación y Fernando se llamaba, este chico, el representante de, de Bayer, me patrocinó el vuelo. Gracias a él, hizo una gestión, todo el rollo. Si me está viendo, le mando un saludo. La verdad es que. Y, y patrocinó Bayer mi vuelo, ¿no? Y ahí me tienes, ahí voy. voy. Llego a Barcelona, un cuchitril, ya sabes, un, un cuartito, ahí, sí, conviviendo con unos pakistaníes, conviviendo con unos. Sí, 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 no, una cosa. Había varios personajes ahí. Había un cuate ahí austriaco, una, una pareja gay de austriacos, ¿no? En ese departamento. Ajá. Era una como pensión, vamos a llamarle. Entonces, tu cuart mi cuartito era lo que mide esta alfombra, ¿no? O sea, ahí vivía, en el cuartito donde en esta alfombra, yo vivía. Un baño compartido, una cama, una silla, bye. Despierto el primer día, uh, del jet lag, ¿sabes? yo no había ido a Europa en mi vida, nunca llego a Barcelona despierto un calor junio oh, manches. un calor inmenso no despierto abro los ojos eh, sábado creo que era, sí sábado desperté una de la tarde no ya sabes por el cambio de ¿Sí? despierto abro los ojos y volteo y digo demonios qué acabo de hacer se me viene atrás de pero si ya estabas allá si ya tenías plazas y todo tra... qué acabo de hacer renuncié y pues va bueno, y me eché cinco años de cardio allá en, en Barcelona, porque eran tres de cardio, bueno, son cinco ya, pero mis, mis cinco fueron tres de cardio y dos de intervención. Claro, obviamente hice cardio. Sí. Este, oye, oye sea? Juan Carlos, llegas, no llegas como un obviamente una, un médico normal, o ya llegas más preparado. Mm, o sea, no importa. No importa. No, no, eso es una buena pregunta. Aunque yo haya hecho aquí cuatro de medicina interna en nutrición, sí. mis amigos, R, mis compañeros de España R1, bueno, ¿eh? no, no, cracks. Cracks, no se notaba la diferencia. Pero aparte es diferente, porque allá en España entras directo a cardio, sí. hacen un año de rotación por algunas especialidades y ya son gente muy, muy brillante. Y aparte, eh, la forma de pensar del español en general es muy vivo. Eh. El español es muy inteligente, es, es rápido, es, es, tiene una mente muy ágil. Entonces es gente muy preparada. Y mis compañeros se 1 eran, yo tenía 30, no, yo tenía 29, cuando terminé, 29. 28 tenía. Ellos tenían 24, 5. O sea, eran cuatro años más chicos que yo, digámoslo así, pero a la par, considero? eh. Bien, bien, en general bien. Bien, bien. bien, es diferente. Allá normalmente la gente va a su onda, como dicen ahí, a su a, van a qué, a su a su ritmo, no me acuerdo cómo dicen. Este, van a su onda, a su rollo, ¿no? Este, a su bola. Van a su bola. Entonces sí. hacen hacen sus cosas y ya tampoco hay un tema de oh, somos grandes no 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 ellos trabajan tienen su familia sus amigos por fuera del hospital sí haces amigos en el hospital pero sí, se siente diferente a lo que somos aquí Juan Carlos sí tú estuviste en hospitales importantes aquí en México sí, sí. muy importantes sí, sí. te vas a Barcelona sí, sí. que es una o sea Madrid y Barcelona son los top porque sí te puedes ir a España pero o sea Barcelona y Madrid sí. es los, los hospitales chidos. Eh, a lo que yo he escuchado y lo que he sabido de los gente que están en España, amigo, cómo era como dices, los españoles muy fregones, pero sí. cómo era ese esa, el, la comparación de hospitales, si ¿sí era mucha ya. diferencia. Es que en España y en Europa tienen toda la tecnología del mundo y no hay un tema económico que les preocupe en, en lo absoluto, en lo absoluto. O sea, aquí te puedes pensar que a lo mejor no hay ciertas cosas, bueno, sí. hazle un paciente un PET. No, no, no. Todos los días 20 pets, ¿no? O sea, sí, no, no, no. Es, la infraestructura de salud en Europa es brutal. Brutal. Transplantes agudos, ¿no sea, llego yo y veo de repente que un hombre le da un infarto, cae en choque cardiogénico, está intubado, lo conectan al ECMO y al día siguiente viene un corazón volando de la coruña y le trasplanta el corazón en 24 horas. O sea, cosas de ese tipo de ciencia ficción que tú no crees que existen. Un hombre que le trasplanta el corazón, rechaza le trasplantan otro corazón, lo rechaza, le trasplantan otro corazón en menos de tres años. No, no, no. no. O sea, cosas que no... Transplante corazón-pulmón al mismo tiempo, trasplante corazón-hígado al mismo tiempo, bueno, al revés, esto era corazón-riñón al mismo tiempo, trasplante riñón-páncreas al mismo tiempo. No, no. Sí nos llevan la delantera brutal, ¿eh? Europa y, ¿Y Estados ¿cómo Unidos. ¿Cómo les iba en el transplante? No, no, no sé las estadísticas ahorita, no me no. no, he puesto a revisar, pero España, trasplante está... de corazón. El cañón, no España transplanta una sobrevida buena. Es que España de... es el país del, del mundo que más transplanta en todo el mundo. Uh -huh. Tiene una cultura de donación inmensa. En España tú eres donador, sí. te asumen como donador, no puedes decir que no. Es más, la gente no entiende cómo puede ser que digas que no. no. no aquí tenemos el no. No, mi, mi mamá no va a ser no, claro que no, por temas de idiosincrasia y de sí, de, del alma, de y nuestra forma bien. de pensar. Allá en España todos donan. Y la gente sabe que le duele el fallecimiento, muerte cerebral de su hijo, de la gente que está ahí, pero sabe que va a donar. Ya lo asume. Juan Carlos, intervencionismo. Ya. Ah, ¿Qué pedo? Pues termino cardio, obviamente. Ajá. Mi plan ya era hacer hemodinamia, ¿no? Intervención y tal. Y ahí me quedé en el hospital, dos años. Ahí mismo. Ahí mismo, sí, claro, claro que sí. Ahí me quedé los últimos años. ¿no ingresar? Es que no es así, porque ya es pase... Bueno, ¿te acuerdas que te digo que en cardio en España son cinco? sí. En México son tres y dos de hemodinamia. Sí. Entonces, allá en España eran cinco de cardio, pero como yo nunca quise quedarme en España a ejercer, Xavi Bosch, Xavi es el tutor de residentes, era mi tutor de residentes como el jefe de enseñanza, digamos, uh -huh. de aquí, allá en el hospital, y yo hablé con él desde el principio y él, súper bien, es mi amigo mío, o sea, me escribo con él, y uh -huh. me, me, me dijo, no, está bien, tú hazte tres de cardioclínica y dos de intervencionismo. Y gracias a esta facilidad de, de, sí, sí, ¿qué quieres? No, pues yo me voy a México. Vale, pues dale. Hacé tres de cardio y dos de intervención. Y Xavi, me, me, el programa me lo adapta, digamos, ¿no? Él me adaptó el programa para que yo hiciera los últimos dos. Hacía guardias de cardio aparte. Sí. O sea, mis guardias de cardio las hice. los cinco años. Entonces, hago mis dos guardias de cardio, mis dos años de guardias de cardio más hemodinamia. Más mis guardias de hemodinamia. Sí, Entonces, sí, hice mil guardias allá. Sí, sí, me tocó. Hice mil, mil, mil. Y luego le me vendían guardias, haz de cuenta, ¿no? Para, 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 para compañeros. Ganar. Pues mis compañeros no estaban acostumbrados a hacer tanto, ¿no? Entonces en España <laughs> hacen una guardia o dos, creo que una semana, una, una a la semana. Una a la semana, o sea, como, son como tres al mes, más o menos. Poli. No, bueno, comparado aquí con nosotros, que, que estás acostumbrado a que te dicen tales son tus guardias y hazle como quieras. Ajá. El, el grado de sacrificio de latino, este, sí, sí, y me vendían sus guardias, ¿no? me daban dinero para Se hacer la las nita. guardias, sacaba más lanita y, pues, pura eso, man, mantuve. ¿Por qué no quedarte en España? No, no, no. Ni Dios lo permita. No, no me gusta, no me gusta, me gusta España. Yo, muchísima gente que quiero muchísimo y yo tengo un cariño inmenso, pero allá ya, es todo, todo, ya está todo hecho. ¿eh? De hecho, si te das cuenta un poco dentro, digo, creo que cuando veamos este video en retrospectiva, Veremos que hay una necesidad intensa que tengo yo de hacer cosas nuevas. No soy el personaje que dice, me quiero quedar en el lugar cómodo. ¿Dónde estoy? En la vida, en la vida. No, la comodidad y yo no vamos bien. O sea, la comodidad de, de que todo ya esté hecho y yo navegue. Uh -uh. No, entonces, claro, dije, me regreso a México y hago cosas en México. Que a México le faltan muchas cosas. ¿no? Y no por el país, sino yo no me veía. Siendo parte de, del montón, ¿no? Obvio, eh, también recordemos que el latino le cuesta mucho trabajo. Por mucho que yo haya sido eh, egresado del Clinic, lo más probable es que me, si yo hubiera querido ser cardiólogo, me hubiera tocado en otro lugar. ¿eh? O sea, ni me iba a quedar en el hospital, eso es muy raro. Uh -huh. En la historia hay un mexicano que se ha quedado en el Clinic, solo uno, está ahí, es mi amigo, Ander. Y, este, y ya está, y fuera de eso, te iba a tocar en alguna población cercana ahí, ¿eh? como cardiólogo general o una plaza de hemodinámica en algún otro hospital, pero no, no, no era mi, mi tirada. ¿eh? Me divierto más aquí. Sí, te veo. Sí. Oye, Juan Carlos, ¿terminas? ¿Te regresas a México? Sí. A Puebla. A Puebla, sí, sí. Bueno, llegué a nutrición un par de meses. No más, no, cinco meses, cuatro meses. A Chávez no. A Chávez no. <laughs> Yo como pasaba por enfrente y veía que no me... <laughs> Tiraban piedras, no, ¿eh? Sí, no, no. no es no es una pues, buena, ¿eh? buena broma, güey. Es una buena broma, es una buena Pero te viniste a sí, Puebla. Sí, sí. No había lugar en nutrición. Ahí de plano me dijeron que no. Estuve como voluntario un mes. El corazón me llamaba y decía sí. nutrición. Entonces regresé a nutrición. Me dieron ahí un poco chance. La verdad es que no, 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 no había lugar. Me dolió un poco, pero me vine a Puebla. En Puebla había sí. alguien que quisiera intervencionista. Sí, sí, sí. ¿Llegaste? Claro, sí, había dos, tres gentes muy brillantes, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, pero era también otro, otro momento. Había, creo que había una sala de hemodinamia en todo Puebla. Ahora hay ocho, nueve, una cosa. Oye, súper bien. Sí, sí, sí. sí. Hay o sea, había una, pero muy bien, ¿eh? llegué a una sala de pública, llegué como, como cardiólogo intervencionista joven a una sala del Hospital General del Sur, se llama, el Hospital General de Puebla, sí, digamos, okay. de ese momento. Y este y ahí empezamos a trabajar 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 poco recurso mucha gente pobre mucha mucha gente pobre muchísimo ¿no? imagínate el, el choque cultural ¿Sí? llegas del clinic de Barcelona al hospital general de Puebla ¿no? Santo Dios o sea no había ni jeringas una cosa inmensa no no a mí fue un dolor importante pero bueno dije no hay que hacer algo ¿no? y comenzamos 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 hicimos buenos proyectos teníamos residentes de interna internos divertido divertido y echamos a andar un proyecto para hacer una nueva sala que se hizo por fin. Oye amigo, y Juan Carlos, ¿de dónde nace hacer redes? O sea, ah. te gusta, Dios, te ve que te gusta y lo sí. disfruta, yo te veo en tus si y te, tú lo que subes. Sí. O sea... ah, se dieron varias cosas, la primera es que en cardiología intervencionista, los congresos de cardiología intervencionista, eh, no sé si lo sabes, pero hay mucho caso en vivo, Ah, hacemos intervenciones y estás tú en Guadalajara, eh, por cierto, en Guadalajara hay uno de los mejores congresos, yo participo ahí con Efraín Cagiola, le mando un abrazo, es un es crack, y él tiene un congreso que se llama Cadesi, que es un congreso, bueno, sí, 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 y entonces lo que hacemos en los congresos es, tú estás operando aquí y se transmite el cateterismo en vivo hasta donde estás, entonces estamos acostumbrados los ¿Sí? intervencionistas un poco a hablar, mientras estás operando estás hablando, en público, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando eso se hace, pasa el tiempo, pasa el tiempo, y un día llega una cosa que no sé si se acuerdan ustedes, se llamaba Periscope. ¿Te suena? No me suena. Facebook Live. Ah, ah, oh. Periscope fue antes de, de Facebook Live. Facebook, Periscope era una herramienta de Twitter, si no mal recuerdo, y era en vivo. Entonces, claro, que sí, en 2007 sale el Periscope, que es como el, el papá del Facebook Live. Uh -huh. Y un día se me ocurre hacer un, per un periscope de estos, a los pocos meses llega el Facebook Live y yo ya tenía mi Facebook con cinco seguidores, ¿no? Este, cinco amigos, se llaman amigos, ¿no? Con cinco amigos, diez amigos y de repente se me ocurre, yo estoy acá y le digo a mi pasante de servicio social, oye, Facebook Live, a ver, ¿sí? Pues grábame. Bueno, grábame, vale, ¿sí? Sí. ¿sí? ¿sí? Con el teléfono, ah, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo empiezo a hablar, ¿no? Hola, ¿qué tal? Miren, tengo un infarto, les voy a contar un poco el caso, empiezo a como presentar el caso así, ¿no? Así fue los pininos. ¿Cómo ha cambiado esto? Los pininos, Yo presento el caso, veo, pongo el stent, destapo y tal, ¿no? Y, bueno, y al ratito, unas cuantas vistas y otras vistas y otras vistas y otras vistas. ¿Cómo? Claro, adivina quién. Fue el primer y siguen siendo los detractores de esto que hacemos en redes, los cardiólogos. Para variar. ¿Cómo puede ser? ¿Estás loco? ¿Eres un irrespetuoso? ¿Cómo puedes operar en vivo un infarto? Un infarto agudo, ¿eh? ¿Cómo puedes operar un infarto agudo de cara a la gente? La gente no es médico. Ellos no tienen, me lo dijeron a mí, ellos no tienen por qué saber cómo es el interior. De una sala, que lo juro, horrible. Y hubo uno, un amigo, me tengo muchas frases que retumban en la mente, de, en la cabeza de alguien. Y hubo uno que me dijo tal cual, tú estás loco. ¿No te preocupa lo que podemos decir de ti, los, tus pares? Así me dijo. Y yo, pues no, porque no lo hago para ustedes. Ajá. Lo hago para la gente, lo hago para un estudiante de medicina, como sí. este, este podcast de hoy o esta entrevista, este video. Lo hago pues para que la gente sepa que conozca y que existe esto, ¿no? De entrada yo ya era un poco irreverente. Tengo que, que reconocer. O sea, si no me cuadro ciertas cosas jerárquicas de los sistemas, ¿no? Entonces me iba de, est de estos, ¿no? Pero no significa que renuncio y me voy a algo peor. Renuncio que me voy a algo mejor. Llevas, haces sí. tus ideas, o sea, las, o sea... las defiendo. Eso sí no hay duda. Y así pasó, empecé 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 empecé, yo ya era profesor de congresos y me invitaban por fortuna. Fue la época en la que el cateterismo se empezó a hacer por aquí, ah. no lo hacíamos todavía, entonces claro, mi bandera de esa época eran dos, el radial y el código de infarto, que apenas empezaba el código de infarto, bueno, y apenas empezábamos a hacer cosas y el radial también no había, entonces el femoral contra el radial, ¿no? El cateterismo por la pierna o el cateterismo por el brazo. Y ahí fue donde, donde este, esas eran mis banderas me invitaban de profesor a los congresos y tal la sociedad de cardiología de México y tal y ya así fue cuando empezó sí me gusta la academia y daba clases y me gusta mucho el tema de la exposición no sí y ya y de, de repente un buen día pues me di cuenta que las sociedades médicas de, de la vida no no sé todas pero en el momento las sociedades cardiológicas están enquistadas se quedaron enquistadas en, en, en innovación se quedaban enquistadas en herramientas digitales, se quedaban estancadas en una cosa política que. Oh, presidente, vicepresidente, secretario, hasta tonterías esas. O sea, algo que no me acaba de cuadrar, ¿no? Y yo sí defiendo y digo, y lo digo abiertamente, creo que las sociedades médicas en México poco hacen para, para los gremios, ¿no? Sí, o Entonces, sea, si y el día sí, que una sociedad médica se plante delante del presidente, o sea, delante de la república, o se plante. Delante del Senado y diga, vamos a hacer cosas por los médicos cirujanos, por los médicos neumólogos, por los médicos de este país, ese día tendrán mi respeto. Pero las sociedades médicas no tienen mucho que hacer, ¿no? Cobran una cuota para hacer dos congresos al año en la playa y listo. O sea, ¿En qué te, qué te aporta una sociedad? Poco, ¿eh? O sea, lo han hecho mal. Yo creo que han perdido un poco el foco de qué es lo que hacen. Y las sociedades. Deberían tener un peso más importante en el desarrollo de la actividad del gremio de esa especialidad. Y entonces no me gustó, eh, lo, lo probé, lo intenté, apliqué para la presidencia de la Sociedad de Intervencionistas, la gané. Después la política no fue muy amigable conmigo, ¿no? Y gracias, gracias Ajá. a Dios, por Dios, gracias que hicieron eso, porque porque me topé con, con una, un esquema, una estructura vieja, con una estructura que en su momento me molestó, que en su momento sí la sentí como una agresión directa hacia mí, pero después ya me di cuenta que así son. Y entonces dije, no pertenezco a esto. Sí. Yo, no, yo no pertenezco a una sociedad, no, no me van a decir qué hacer, ni, ni voy a intentar seguir estos cánones para ser bien visto por, por los demás. Siete, ocho, eh, expresidentes. No, 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 no era mi, mi plan. ¿no? Y me fui, así fui. Y las redes ahí empezaron con todo. Juan Carlos, sí, dime. Una de las últimas preguntas ya bien. para cerrar esto. Si crees que tu éxito, porque bueno, el éxito es subjetivo, ¿no? Era. Pero la neta, ¿te va bien pues? ¿te va bien? Gracias. Tienes trabajo, has ido creciendo, gracias a Dios, gracias a tu, a, sí, tu sí, trabajo, sí. obviamente. Pero, o sea, si tú no tuvieras esto de redes, uh -huh. tu estilo, todo lo que, lo que significa hacer redes, amigo, ¿crees que tuvieras el mismo impacto o no? Es que depende a qué le llames impacto. Yo creo que tú, o sea, mi felicidad radica en el número de pacientes que veo, que uh -huh. por cierto ya no consulto casi todo el tiempo estoy en el hemodinamia, hemodinamia, prácticamente. O sea, mi felicidad radica en el número de personas que salvas, en el número de intervenciones que haces. Que eso a los que somos más manuales, ¿no? Nuestro éxito radica en estar todo el tiempo en quirófano, bueno, en la sala de cateterismo, ¿Sale? que por fortuna no te tardas mucho, ¿eh? no es una cirugía de cuatro horas, no, no, no. una intervención te tardas media hora y acabó y, y a lo que tienes, ¿no? Y salvaste al paciente. Y salvaste, es muy espectacular. Tengo vida libre, tengo familia, tengo hijos, mis hijos son pequeños, entonces la verdad soy muy feliz en, 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 en el aspecto personal de mi vida y me queda un chorro de tiempo libre porque hemos hecho un instituto cardiovascular en Puebla en donde todo el mundo trabaja y son lo hacen fantástico, fichamos gente muy buena y el grupo gira solo. Y entonces tengo muchísimo tiempo libre para ponerme a hacer las tonterías que hago en las redes sociales, ¿no? Que me dan que me dan esa exposición, pero sobre todo me dan esa sensación de compartir cosas con la gente. Por Dios, de verdad, te lo juro Hacer un video y saber que la gente lo vio y comenta y tal, que puede salvar indirectamente a una persona en cualquier lugar del mundo que esté. que o sea, tengo gente, mil gentes de lugares que te escriben, doctor, yo vi que usted pone una válvula por cateterismo, pero a mí me quieren operar a corazón abierto. A ver, cuénteme. Mira, se hace así, se hace así. Y en Colombia está el doctor fulano que es un crack y que lo. Doctor, mil gracias. Entonces la gente ve tus videos. Sabe que existe tecnología de punta en otros lugares y accede o intenta por lo menos acceder a eso. No sé si me explico. ¿Sí? Entonces, dejé de ir a los congresos médicos, no voy a ninguno, cero, cero congresos. Por ahí alguno, alguna cosa, en, en, en algún día Londres, pero pues, ya, ya no, ya no, ya no quiero, ya no me da placer ir a los europeos de cardiología, a los americanos de cardiología, ya no me importa, cero, no me importa nada. Toda la información científica está en Internet. Si yo quiero ver las nuevas guías de que se publicaron ayer, las bajo de internet y las leo, sin tener que aguantar a nadie a un lado, ¿no? sí. o sea, sin tener que compartir el avión con gente que no me tiene buena vibra. No, ya no hago eso. Entonces tengo mucho tiempo libre, soy muy feliz, muy feliz en, en casi todo lo que hago, casi todo. Y es divertidísimo hacer redes sociales, porque luego, luego, ahora tu problema eres tú mismo. ¿Quién es tu competidor en cardiología en redes? Nadie. Entonces, soy yo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un mejor reel, ¿no? Ajá. Ahora, un mejor video y un mejor podcast y ahora una mejor entrevista y aún uno no sé qué. Entonces, soy muy feliz en esto de, de escalar y de, de estar en las plataformas que hacen que la gente se entere de, de las cosas que hay en, en el mundo cardiológico. Chingón, güey. Ahí está. Amigo, por último, ¿qué le dirías a ese niño que quería ser cardiólogo? No, bueno, que, lo, que es muy feliz, que no sabe la cantidad. Que, que, que gracias por ser tan insistente. Y gracias por ser ese niño que nunca quitó el dedo del renglón. Ese niño que no le importaba no dormir, que no importaba no comer, ese, ese estudiante, ese, como le llaman ahora, semestroso, ¿no? Uh -huh. Ese estudiante de medicina que, que se mojaba la ropa de blanco por andar en camión. Que gracias por ser tan empecinado en ese sueño, en conseguir eso. Eh, eran momentos en los que no te planteabas. No existía el Uber, ¿no? no era imposible eh, pagar un taxi, ¿no? O sea, el, el que te mojes el pantalón, que te subes a un transporte público, que no, de, no duermes. Que no te planteas si tu esfuerzo valdrá la pena. Intentaré no ser drástico en este último mensaje. No soy yo el que lo dice, todo el mundo lo estamos diciendo. La juventud ahora se plantea, se pregunta si vale la pena hacer cosas. Y si sí se rige por, el, por esta regla del mínimo esfuerzo, quiere merecer todo, se nota todos los días. Yo veo gente joven, quiere merecer todo, pero la cantidad de esfuerzo que están dispuestos a hacer es mínima. no Entonces esta, esto que te da el Internet de tener todo rápido eh, no va con una carrera que tienes que tomarte 15 años. no o sea, Me encantaría que hubiera gente más presente en las redes, me, me encantaría que hubiera mucho más esta combinación de difusión de información. Y que el médico intente ser más aterrizado para dar información a la gente, utilizar la tecnología a favor de los pacientes, ¿no? Y ser mucho más empático. También eso hace falta. Qué buena plática, amigo. Pues bueno. Muchísimas, muchísimas gracias, Juan Carlos. La gracias. Verdad, la verdad gracias. Por, por haber venido. Yo sé que eres una persona pues muy ocupada, este, entre familia, entre eso. Aunque digas tú que tienes mucho tiempo, pero obviamente tienes varios compromisos, eh, tu, tu, el hospital que, que trabajas y todo eso. Pero no, yo me siento un afortunado. así o sea, sí te lo digo de frente. Y siempre me gusta hablar con la verdad, y así de frente, y como ves que hablo muy así, muy recio. Pero muy afortunado, de verdad, de conocer tu historia, de saber qué hay detrás de ese personaje que, que va y hace el reel y, y, se, y, y mete el cateterismo y lo hace tan normal y a mí me encanta eso, la neta. Yo por ahí trato también de difundir lo de anestesia en mis páginas personales y para aclarar mitos de la anestesia. Pero no, es otro rollo. La verdad, en persona eres, es otro, otro, otro rollo. Te agradezco. Espero que a todos les haya servido la, la, la plática y les sirva la plática con Juan Carlos, que esta es la idea de todo. Y pues nada, amigo, de verdad, agradecidísimo. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y por tener estos foros, ¿no? Por tener estas aperturas y estas plataformas que ahora son cada vez más comunes, eh, intentando influenciar a los jóvenes, ¿no? a los médicos jóvenes, de que claro que se puede. Por supuesto que se puede. Basta un poquitito de ganas y con eso lo haces. Pues ahí está. Eh, pues bueno, ahí está el doctor. No se olviden este seguirlo en sus redes sociales también a nosotros y pues nada. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima grabación del próximo invitado de la Ciudad de Puebla.